yo creo que, bueno, que siempre hemos sabido, pues, entendernos muy bien. Que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir, esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es... Pese a no encontrarse casados ante la ley ni ante Dios, Shakira y Piqué eran considerados como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, los llamados novios eternos nos sorprendieron recientemente al anunciar su separación luego de 12 años de relación. Es por eso que a muchas personas le ha llamado la atención el hecho que después de 12 años juntos y dos hijos en común, Shakira y Piqué nunca decidieran casarse. Incluso esta era una pregunta muy reiterativa que le hacían a ambos famosos a través de los medios de comunicación. Pero fue justamente en el año 2020 cuando la barranquillera decidió romper el silencio sobre este polémico tema y confesar las razones por las cuales ella no quería casarse con Gerard Piqué. El matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, como la amante. Un poco como la fruta prohibida, decía Shakira a través de una entrevista. Quiero que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento, aseguraba la colombiana. Y es que precisamente Shakira siempre asomaba esa posibilidad de que si en algún momento Gerard Piqué se comportaba de alguna manera que a ella no le gustase, justamente ella tenía la oportunidad de acabar con la relación sin ningún tipo de trámites. En varias entrevistas, Shakira también habló sobre el inicio de su relación con Gerard Piqué. Incluso aseguró que fue durante la filmación del videoclip Waka Waka, tema oficial de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, fue justamente la oportunidad que tuvo para conocer al futbolista. Pero además, la cantante, muy sincera y a su estilo, estuvo confesando que ella no tenía ni la más remota idea sobre fútbol. Y por esa misma razón, desconocía perfectamente quién era Gerard Piqué. Incluso estuvo destacando que a ella simplemente le había parecido un chico guapo, y además de eso, que una tercera persona fue la que se encargó de presentarlos. La colombiana siempre ha descrito su relación como una pareja que no es nada tradicional, y que justamente no necesitan estar casados para ser unos padres dedicados. De hecho, ella aseguraba que a pesar de que no existía ningún tipo de contrato que estableciera las funciones de cada uno, ambos eran padres muy presentes y buscaban siempre colaborar en las cuestiones del hogar. Pero Shakira no era la única persona cuestionada sobre esta relación, pues Gerard Piqué en otras entrevistas también era cuestionado sobre por qué razón no se casaba con Shakira. Y él justamente también respondía que Shakira no había cambiado de opinión y mantenía la idea de mantenerse como novios, y además para él era algo que funcionaba. Incluso llegó a revelar que él nunca le había pedido matrimonio a la famosa colombiana. Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados. La relación entre Shakira y Piqué siempre estuvo rodeada de muchos comentarios, y es que justamente la colombiana tiene 45 años y el futbolista 35. Diferencia de edad que para muchos era significativa y para otros no tenía sentido. Y ahora tendremos que esperar cómo transcurre en los próximos días para que finalmente se revele o no la verdadera razón de su separación. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, déjenme sus comentarios y no olviden también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.